La plaza de la Independencia de Kiev no da signos de agotamiento. Pocos son los que tienen esperanzas en que la sesión parlamentaria extraordinaria del martes dé algún tipo de solución a la crisis que vive Ucrania. Los opositores al gobierno continúan ocupando edificios próximos al epicentro de las protestas. El último ha sido el Ministerio de Justicia de la capital. La titular del ministerio advertía sobre las posibles consecuencias. Si no desocupan la sede del Ministerio de Justicia, solicitaré a mis colegas del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional que impongan de inmediato el estado de emergencia en el país. Los manifestantes entraron la pasada noche en el edificio y consideran su toma un acto simbólico por lo que representa. Acto seguido comenzaron a levantar barricadas con contenedores y bolsas de arena y hielo y rompieron un retrato del presidente Víctor Yanukovych. Pese a los llamamientos de Vitali Klitschko, uno de los líderes de la oposición, se niegan a abandonar el inmueble.